ambientes virtuales y apoyo para la docencia online. La UNCE ha desplegado una serie de recursos que buscan hacer de la trayectoria formativa del estudiante un camino continuo y significativo, mediante el apoyo a nuestros y nuestras docentes. Por lo anterior, las aulas virtuales de Moodle y UCampus, además de las herramientas de la suite de Google, son los canales oficiales que buscan facilitar la docencia online para brindar a nuestros y nuestras estudiantes las mejores oportunidades de aprendizajes disponibles. Moodle es una herramienta orientada a la construcción social de aprendizaje. Permite implementar aulas virtuales accesibles vía web y app. En las aulas virtuales se organizan los contenidos, instancias comunicativas y actividades de retroalimentación y evaluación de la actividad curricular conforme a la organización didáctica que cada situación de aprendizaje requiere. UCampus es la plataforma institucional de gestión académica y curricular de la UNCE. Contiene la información específica de cada estudiante de la universidad, sus asignaturas inscritas y avance académico. Permite entregar la información de las listas de clases, horarios y los profesores. Y por otra parte, posee diversas herramientas enfocadas en la comunicación entre las y los docentes y estudiantes, tales como foros y correos, la gestión de contenidos y generación de evaluaciones en línea. La suite de Google es el conjunto de herramientas de Google, correo electrónico, Meet para videoconferencias, foros, chat, Drive con almacenamiento ilimitado, YouTube, aulas virtuales en Classroom, etc., a las que docentes y estudiantes tienen acceso a través de su cuenta institucional. Biblioteca cuenta con consulta al catálogo en línea, renovación de préstamos y acceso a diversas bases de datos, entre ellas Dialnet, plataforma Bake y libro Voice Isis y Scopus. También es posible acceder a talleres destinados a desarrollar y ampliar las competencias y habilidades informacionales de la comunidad universitaria. La comunidad docente en UCampus está orientada a ser una instancia que persigue varios propósitos: fomentar el aprendizaje colaborativo entre pares en la comunidad docente, generar una base de conocimientos compartidos a través de las diferentes explicaciones de uso, tutoriales y conocimiento que vamos co-construyendo entre todos los actores de la universidad y constituirse como un espacio donde poder encontrarnos con otras personas en el desafío de adaptar la docencia a una modalidad no presencial. En la página de apoyo virtual en el sitio web de UMCE se encuentran videos y guías sobre herramientas tecnológicas, instructivos sobre modos de uso de recursos y sugerencias de estrategias docentes para la modalidad en línea. El material está disponible en categorías para docentes y estudiantes. Además, los y las docentes en su búsqueda de recursos para brindar más posibilidades a sus estudiantes están usando otros dispositivos de apoyo, tales como Zoom para acceder a videollamadas con otras funcionalidades, WhatsApp para establecer una comunicación más fluida y actualizada, entre otros. Ahora bien, sabemos que no todos tenemos internalizado el uso de todos estos recursos como para poder implementarlos pedagógicamente y complementarlos con lo que teníamos planificado en un programa presencial. Por esta razón, los invitamos a participar en la comunidad docente UMCE, a revisar el material de apoyo disponible en el sitio web y a comunicarse con los diversos equipos dispuestos a brindar apoyo. Si tiene dificultades para ingresar a su correo UMCE, escríbanos a correo@umce.cl. Si no posee correo UMCE, favor hacer la solicitud mediante direcciones de departamento, vicerrectoría académica o dirección de docencia. Si considera necesario apoyo en alguna área relacionada con la implementación, escríbanos a apoyovirtual@umce.cl. Si necesita apoyo en biblioteca, escríbanos a biblioteca@umce.cl. Revise en la descripción del video los links y correos de contacto. La UMCE se compromete con la calidad de su docencia para brindar las mejores oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes.